Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la Universidad de Málaga, a este acto que organiza una vez más la Academia Malagueña de Ciencias y en esta ocasión con el Departamento de Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga en el marco de la celebración de los aniversarios, dicho sea de paso, que coinciden este año, porque por un lado tenemos el 150 aniversario de la Academia Malagueña de Ciencias y el 50 de la Universidad y de su Facultad de Medicina. Así que una gratísima coincidencia. Mis primeras palabras, lógicamente, no pueden ser otras que de agradecimiento para los organizadores de este acto y en particular para quienes hoy nos acompañan en esta mesa y que con su participación lo hacen posible. Me refiero al presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, doctor Fernando Orellana. Querido Fernando, tengo que decirlo, a quien admiro y respeto por su incansable labor al frente de la más que centenaria asociación que preside. Son ya muchos los actos en los que coincidimos y él sabe perfectamente que la Universidad de Málaga es también su casa. A la coordinadora de la sección de Ciencias Biosanitarias de esta Academia y Catedrática de Farmacología de la Universidad de Málaga, la doctora Maribel Lucena, a la que agradezco personalmente que se dirigiera a mí para presidir este acto. Sus cualidades humanas y profesionales son ampliamente reconocidas en el ámbito académico y científico. Al presidente, como no, del Comité de Bioética de España y vicerrector, entre otros cargos de Relaciones Institucionales de la Universidad Pontificia de Comillas, doctor Federico de Montalvo, que nos va a impartir la conferencia Desafíos Éticos que plantea la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Querido colega, que el presidente del Comité de Bioética de España nos dirija las palabras, unas palabras sobre un tema de tanta repercusión y de tantas implicaciones sociales y culturales es todo un honor y un lujo. Así que muchísimas gracias por venir a la Universidad de Málaga. Y a todos ustedes que nos honran regularmente con su presencia en este salón de actos, en las distintas actividades que en él se organizan. Agradezco igualmente a la Academia Malagueña de Ciencias y al Departamento de Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina de nuestra universidad que hayan elegido este salón de actos del rectorado para celebrar esta sesión. Como ustedes saben, un espacio universitario que nació para hablar en libertad desde la ciencia y desde el conocimiento. Hoy vamos a hablar de eutanasia, un acto que suscita controversias no siempre basadas en el conocimiento, un hecho que involucra al derecho, a la biología, a la medicina y vinculada a ellas a la ética, porque hablamos de la vida, de la frontera de la vida, que es la muerte y por tanto de sus propios límites como seres vivos. El debate sobre la eutanasia desde el punto de vista del derecho o desde el punto de vista de la bioética se ha avivado en las últimas décadas en nuestro país, tanto en los ámbitos profesionales, académicos y científicos como en la sociedad civil y los propios medios de comunicación. Como consecuencia de ello, ustedes saben, se promulgó en España la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia de 24 de marzo de 2021, que a día de hoy cuenta con apenas un año de existencia. Hablar de los desafíos éticos de esta ley es, por su importancia, una necesidad y una exigencia de una sociedad democrática que debe conocer en toda su dimensión una ley de esta naturaleza. Déjeme decirles de nuevo, para finalizar mis breves palabras, que este espacio de la universidad es uno de los lugares más adecuados para que el conocimiento señale ese vértice donde la ciencia se une con la conciencia. Estamos deseando ir a quienes hoy nos acompañan en esta mesa y aprender de ellos y recordar juntos al maestro Juan Luis Vives cuando aseguró que la diligencia en escuchar es el más breve camino para la ciencia. El doctor Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, tiene la palabra. Muchas gracias, querido profesor García Garrido, muchísimo señor vicerrector, por la acogida que siempre presta la universidad y personalmente a la academia en todas las acciones y por poder usar hoy este magnífico salón que es un poco el templo de la ciencia y la conciencia en Málaga en los aspectos científicos, diríamos. Gracias especialmente porque hoy, como saben, es un día no lectivo y han tenido la deferencia para poder acoger al profesor Montal. Gracias.
gracias a nuestra coordinadora de Ciencia Biosanitaria, profesora Lucena, por el ímpetu y por la organización tan excelente de este acto, y sobre todo al profesor Federico Montalvo, pues tomar unas cuantas horas de su apretada agenda para dedicarnos hoy aquí. Y gracias a todos los presentes, tenemos un auditorio de lujo, gracias a ilustrísimos señores decanos de Medicina y de Derecho, profesores de la universidad, académicos, académicas, señoras y señores. Yo no quiero hablar más y simplemente venimos a oír al profesor y a la profesora presentar. Muchas gracias. Dándote la palabra entonces la doctora Isabel Lucena. Muchas gracias. Después de esta introducción tan interesante que nos ha hecho particularmente el profesor Galindo, sí quisiera enmarcar un poco la conferencia y el currículum vital del ponente que hoy nos acompaña. La bioética es una disciplina de gran actualidad y en los últimos años, en especial tras la irrupción de la pandemia de COVID-19, hemos asistido al surgimiento de numerosos debates públicos de naturaleza bioética, como por ejemplo la priorización de los escasos recursos para hacer frente a la COVID-19 o la capacidad de elección de los individuos respecto a la vacuna contra la COVID. Pero hoy nos encontramos aquí para debatir de la mano del profesor de Montalvo sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la eutanasia. Un asunto que, sin ser novedoso, nos lo ha comentado, resulta de enorme actualidad tras la aprobación el año pasado de la Ley de Regulación de la Eutanasia. Esta norma supone la legalización de la eutanasia activa. España es el séptimo país en el mundo en hacerlo. Y la introducción de un derecho subjetivo a morir. La aprobación de esta norma, lejos de resolver o dejar cerrados los principales debates éticos y jurídicos que plantea, los ha amplificado. Por ello, conviene seguir reflexionando y alimentando el debate en torno a las cuestiones éticas sobre el final de la vida y la eutanasia. Y para afrontar este reto, permítame que ponga el foco en algunas preguntas que podrían arrojar algo de luz en este complejo debate. ¿Existe realmente una demanda social respecto de la eutanasia? ¿Es la eutanasia la única solución posible para aquellos que se encuentran en un proceso de sufrimiento en el final de su vida? ¿Se ve transformada la relación médico-paciente y de la práctica médica ante el nuevo derecho subjetivo a morir que reconoce la ley? Este debate resulta particularmente importante en España como una población envejecida, solitaria, pluripatológica y, por tanto, especialmente vulnerable. Con el objetivo de buscar respuestas y contribuir a este debate, hemos invitado hoy al profesor de Montalvo. Se formó como jurista en la Universidad Autónoma de Madrid y desde el principio su trayectoria ha estado vinculada al derecho sanitario, bioderecho y la bioética. Primero como abogado, fundador y posteriormente presidente del despacho Ascusa Letramed, una firma legal especializada en derecho médico y bioderecho. Y a partir de 2018, año en que defiende su tesis doctoral sobre la naturaleza jurídico-constitucional del testamento vital, que tuvo la calificación máxima de sobresaliente cum laude y mención honorífica a la mejor tesis doctoral defendida en la facultad en dicho año, decide dejar el ejercicio profesional de la abogacía para dedicarse a su pasión, que es la investigación en este área. Fruto de esta nueva etapa es la consolidación del profesor Montalvo en tareas docentes, ejerciendo actualmente en las universidades privadas en la figura de profesor propio agregado en el área de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, en la que además ocupa los cargos de vicerrector de Relaciones Institucionales y secretario general. Su reconocimiento como experto en bioética determina que desde enero de 2013 sea nombrado miembro del Comité de Bioética de España y tras ocupar la vicepresidencia de dicho órgano consultivo de 2013 a 2018, es nombrado por la ministra de Sanidad en enero de 2019 presidente de dicha comisión, cargo que ostenta en la actualidad.
y desde abril de 2014 el profesor Montalvo ostenta la condición de miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y asimismo desde septiembre de 2020 forma parte, por nombramiento del Ministerio de Sanidad, del Grupo de Expertos para la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la COVID-19, habiendo participado activamente en la elaboración de los criterios éticos para la priorización de vacunas. Pues, sin más, le cedo la palabra al profesor Montalvo, el segundo apellido es impronunciable. Si él lo dice, pues... Es impronunciable en Mala. En Mala, aunque aquí hay una comunidad... finlandesa, muy importante. El único obispo finlandés que hay en España está aquí cerca porque mi madre es finlandesa, luterana. Mi madre es finlandesa, luterana, y sabe que el único obispo que viene enfermado por Madrid está aquí al lado de Remolino. Pronuncia. Ah, pero de verdad. De verdad. Con la lengua peor, lo aprendí. Ya, sí. No podría haberlo dicho. En Sevilla me llamarían Pepe, porque a Hachibey. Lo que deberían hacer ahora ya no, Pepe. Pues nada, muy buenas tardes. Yo en primer lugar agradecer a esta universidad, la que ya estuve hace no muchos años en un trabajo de investigación muy interesante. Agradecer al vicerrector que ha estado aquí hoy acompañándome. Un día también muy difícil para los vicerrectores, que estamos decidiendo que hacemos el miércoles en las aulas con o sin mascarilla, lo cual me ocupó ayer gran parte del viaje que he tenido hoy a Málaga, gracias al presidente también de la Academia y sobre todo gracias a la profesora Lucena pues por haberme invitado a venir hoy, un día de hoy, un lunes de Pascua que yo pensaba que no iba a haber nadie. O sea, que sí hay. Eso yo creo que indica, no que el ponente sea bueno, sobre todo indica que esta ciudad, como yo he tenido suerte de comprobar, pues es una ciudad muy activa intelectualmente. Y esa actividad intelectual pues responde a los éxitos que esta ciudad va pregonando por muchos lugares, no solo de España, sino del mundo, como uno de los mejores proyectos que tenemos de ciudad. Y lo digo no porque esté aquí, sino lo he dicho incluso fuera de Málaga, incluso hasta en Sevilla, me atrevo a decirlo. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado. Cada vez que me invitan a Andalucía, yo soy un admirador y un enamorado de Andalucía. Mi mujer es andaluza y me metió eso, y me metió el flamenco. Por lo tanto, cada vez que vengo a cualquiera de las provincias andaluzas, maravilla. El primer viaje que hice después del segundo confinamiento fue precisamente aquí, a esta provincia, a Guadalmín, a ver a mi suegro, y solo cruzar la frontera sentía como si fuera la primera vez que uno salía casi fuera de España. Por tanto, muchas gracias. Venir también aquí me permite encontrarme con gente, con la realidad actual. Nos hemos conocido mucho durante la pandemia por WhatsApp y por primera vez nos hemos visto físicamente, una amistad de 2 años, Antonio Diego, con el cual estuve en Madrid, estuvimos en un congreso sobre los temas que también maneja, también escribe él, por tanto, también ver a gente, y no sé si ha venido Leonor, compañera mía del Comité de Bioética, por tanto, él me permite ver a personas que conozco y algunas que no conozco físicamente, me permite ver. O sea, Rafael le he preguntado si le parecía el WhatsApp más bajo o más alto. Hemos hablado mucho, pero no nos conocía. Y luego esta es una ciudad también, y lo digo con todo respeto para el vicerrector, que es mi universidad, la Pontificia de Comillas, pues también por la presencia de los jesuitas en esta ciudad, pues tenemos, normalmente le quitamos algunos alumnos a la universidad, con todo respeto. Por tanto, tengo la suerte todos los años, y este año ha sido un año más, de contar con extraordinarios alumnos que se han formado en los colegios de Málaga. Tenemos ahí un grupo también de alumnos que optan por venir a Madrid y venir a nuestra universidad, pese a que tienen aquí una extraordinaria. Mi intervención lo voy a dividir en cuatro apartados. Voy a intentar abordar cuatro apartados, a cada uno le voy a dar un poco la relevancia que tiene. La primera parte es una parte un poco más experiencial, voy a hablar algo del comité y un poco del informe, de los informes que hemos hecho sobre eutanasia en el Comité de Bioética de España. Luego me voy a centrar en lo que es la fundamentación, si existe realmente, cabe proclamar un derecho a morir. Si yo no soy bioticista, soy jurista, soy capaz de construir, como profesor de Derecho Constitucional, un derecho a morir, existe el derecho a no existir, existe el derecho a que el Estado acabe con mi vida. Y ahí voy a hablar un poco de los mitos y equívocos de la eutanasia. Me referiré algo a la ley, porque también es importante. Una cosa es el concepto,
una cosa es eutanasia, una cosa es el derecho a morir y otra cosa es si la ley es buena o mala dentro de lo que uno pueda considerar que es mala. Podría ser eutanasia algo malo y tener una ley mala, o ser eutanasia algo malo, digamos ético jurídicamente, y tener una ley que no sea tan mala. Por tanto, también es bueno distinguirlo porque si no confundimos en estas épocas en que todo es blanco o negro, hay que reivindicar que el arco iris y los colores son mucho más que el blanco o negro. Y lo último que voy a hacer mención es un poco la objeción de conciencia, que también ha sido un tema que se ha debatido mucho, ya se debatió con el tema del aborto, pero ahora más con el tema de la ley. Hay una palabra que durante mi intervención va a salir y a mí me gusta mucho, la uso mucho con los alumnos, y sobre todo en esta, como digo, esta etapa en que parece que hay verdades absolutas, o algunos intentan hacer una idea de verdades absolutas, a mí me gusta recordar, que son las paradojas. Para mí, una de las cosas más ricas que tiene la vida es que es muy paradójica. Muchas veces los problemas a los que nos enfrentamos son paradójicos. Los juristas partimos de la suerte de que no hemos sido capaces en siglos de fundamentar el derecho, lo cual es una paradoja porque creemos firmemente en él, pero somos incapaces de fundamentar, y de hecho el último que lo intentó con ahínco fue Hans Kelsen y acabó regular en la Universidad de Berkeley. Entonces partimos de que queremos imponer algo a los demás que no somos capaces. Eso nos da, yo creo que, una visión un poco más humilde de la vida y una visión que a mí, por lo menos en bioética, me ha servido a veces para darme cuenta que el mal menor a veces no es tan malo o que a veces en el curso intermedio de acción puede ser la virtud. Digo que es, la palabra paradoja me gusta, y esto lo digo con todo respeto, se entienda, que vengo de una institución, trabajo en una institución de la Iglesia, que es paradójico que hoy celebremos el lunes de Pascua de Resurrección y yo me pidan que hable de la eutanasia, que es algo extraño para él. En cuanto a la parte experiencial, la primera parte, vamos a ver, yo se lo digo a, lo he dicho a Marisito, se lo he dicho a mis amigos, tengo muchas ganas de que la pandemia acabe, no para viajar, sino porque yo neuronalmente no puedo más. O sea, estoy absolutamente agotado. A mí me gusta mucho el bioderecho, la bioética, y por eso me he dedicado a este mundo. No me hubiera dedicado al decreto ley, como muchos compañeros míos del derecho constitucional. Me gusta más que le gusta a Antonio, cosas extrañas, insólitas en la frontera. ¿Por qué? Porque hay que pensar mucho y porque no hay muchos escritos y se pueden aportar cosas. Yo, con todo mi respeto, si alguien se dedica a los arrendamientos urbanos, que los necesitamos todos, pues uno puede escribir cosas, pero no tanto como cuando uno escribe sobre edición genómica o CRISPR-Cas. Pero llega un momento en el cual uno no llega a asimilar más, me gusta que lleguen nuevos conflictos. A mí se me ha juntado en 2 años, aparte, como comentaré luego, de padecer la COVID, al principio, el 8 de marzo del 2020, se me ha juntado todos los temas de derecho constitucional que me gustan, preguntas, confinamiento, limitación de derechos, los temas de vacunas, en los que llevo trabajando muchos años, de las vacunas, se me ha juntado el derecho constitucional, el derecho sanitario y encima, si eso no era poco, yo permanentemente todas las semanas tenía que enfrentarme a un nuevo reto intelectual, a una pregunta nueva que nos planteaba la realidad, el tema de la eutanasia, que era el tema en el que yo en su momento dediqué gran parte de mi tesis doctoral sobre el que había escrito varias cosas. Por tanto, pido que esto acabe porque realmente estoy permanentemente en tensión pensando sobre diferentes cuestiones. En gran parte del trabajo, y he citado vacunas, he citado limitación de derechos y eutanasia, los he hecho gracias y en el Comité de Ética de España. Si alguien, durante la pandemia ha cobrado más importancia, hasta la pandemia no fue un órgano muy importante, al menos yo creo que es importante, pero no muy conocido, es el órgano consultivo de los poderes públicos en materia bioética. Es decir, cuando hay un problema bioético de calado, cuando hay que aprobar una ley que tenga contenido bioético, pues el gobierno o la autoridad pública debe consultar al Comité de Bioética de España. Es un órgano creado por ley en el año 2007, constituido en el 2009 y de hecho no fue muy conocido cuando su primera presidenta es una de las intelectuales más importantes que han existido en España, no en los últimos años, sino en muchos siglos, como es Victoria Camps. Victoria Camps fue la presidenta del Comité de Bioética de España durante los primeros 4 años y ella se sintió muy orgullosa de serlo. En el comité, la pandemia hemos trabajado en diferentes temas. Yo creo que también es bueno reivindicarlo, ahora que el comité, en principio parece que en junio somos ya cesados por transcurso de los 4 años de nombramiento, que hay un debate si son, hay que contar los 4 años hasta junio, o acabaríamos en junio, acabaríamos en Navidad, porque
porque la primera ministra de Sanidad del gobierno socialista no permitió o no quiso convocarnos durante 4 meses y fue la segunda ministra la que nos convocó. Nosotros pensamos que tendríamos que cesar en noviembre, pero el gobierno piensa que es en junio y hay que ser leales y respetuosos y cesaremos en junio. Pero bueno, recordar un poco la labor que hemos hecho, porque el comité ha escrito durante la pandemia pues, sobre priorización de recursos. Cuando se estaba discutiendo si, por ejemplo, los mayores de 70 o 80 años tenían que tener acceso a los respiradores, si las personas con discapacidad tenían que tener acceso, en un debate. Además, yo creo que fue no por un problema de mala intención, sino de mala redacción de unas recomendaciones con muy buena intención. Hemos escrito también sobre el uso secundario de datos de salud, poder usar los datos que tenemos en los centros, en los hospitales, para poder investigar en tratamientos frente a la COVID, investigar en las vacunas. Y luego nos tocó la proposición de ley, o el debate, mejor dicho, la proposición de ley sobre la eutanasia, sobre lo que hemos hecho dos informes. Un informe el 6 de octubre del año 20 y un informe antes del pasado verano, en julio del año 21. El primer informe, que por cierto decidimos hacerlo, ese informe, el 4 de marzo del año 20, fue una reunión en el Instituto de Salud Carlos III en la que todos los miembros del Comité de Ética de España, todos los que asistimos, contraímos la COVID. De hecho, fue un caso de contagio masivo, como no sabemos todavía quién fue, un supercontagiador, pero todos caímos. De hecho, dos miembros estuvieron ingresados y uno de ellos ingresó en UCI 3 meses y estuvo a punto de perder la vida. Y la verdad es que él ha seguido luego colaborando con el Comité y nunca le ha reprochado nada. Porque ahí nosotros, paradójico, vuelvo a las paradojas, paradójico nos contagiamos en un centro dependiente del Ministerio de Sanidad. Ahí decidimos hacer un informe sobre la eutanasia, no sobre la ley, nosotros no íbamos a hacer un informe sobre la ley, porque la ley era una proposición de ley y la diferencia entre un proyecto de ley que nace del gobierno y una proposición de ley que nace directamente de un grupo parlamentario es que solo en los proyectos de ley, la ley obliga, nuestro ordenamiento obliga a pedir informes previos. El Parlamento no está obligado a pedir ni informe al Consejo de Estado, que no siempre debe pedirse, al Consejo General del Poder Judicial, que en un caso del TANES es muy importante porque es una reforma del Código Penal, o al Comité de Ética de España. Entonces decidimos hacer un informe sobre los problemas, el debate que había público ocasionado por esa proposición de ley, sobre el final de la vida sobre la eutanasia. De hecho, la ley prácticamente no está citada ni está revisada. No nos parecía un acto de lealtad o de respeto hacia las Cortes. Si no nos habían pedido un informe, pues hacer un informe sobre lo que nos habían pedido. Algunos han dicho, ¿por qué no se hizo un informe sobre la ley? ¿Por qué no lo pidieron? Abordamos lo que era el debate. Entonces, ese informe lo hicimos además por dos motivos. No había país en el mundo en el que se hubiera, de los pocos que hay, introducido la eutanasia sin haber consultado al Comité de Bioética. Sería raro que España fuera el único país que hubiera aprobado una ley de eutanasia sin haber consultado un órgano consultivo público, creado públicamente por ley. Por cierto, creado también por el gobierno. Que impulsó, o el grupo parlamentario que impulsó esta ley, porque la ley es del año 2007, y en segundo lugar, porque nos habían anticipado que a lo mejor, aunque no nos habían pedido informe, nos iban a pedir a algunos miembros del comité comparecer en el Congreso, en la comisión que estaba tramitando la ley, comparecer como expertos, porque había grupos parlamentarios que iban a pedir la comparecencia, y pensamos, si nos piden la comparecencia alguno, por ejemplo en mi caso como presidente, es mejor ir con un informe que ir con mi opinión. Y comparecer con la opinión del Comité de Ética de España que tenía más, entendía más valor. Hicimos ese informe que pocos días antes de la pandemia, en una reunión que tuve con el secretario general de Sanidad, con el cual hemos tenido una relación, el tiempo que estuvo, una buena relación, el secretario de Sanidad le anuncié que íbamos a hacer un informe sobre la eutanasia y me dijo, presidente, haz lo que quieras, nosotros no te lo podemos pedir porque esta es una proposición de ley, no es un proyecto de ley, pero obviamente el gobierno ni el ministro de Sanidad va a poner ningún obstáculo a que lo hagáis. Os lo anuncié, pues, también por un tema de cortesía, de lealtad hacia el gobierno. Una antigua ministra nos criticó de manera más, yo creo que lo digo públicamente porque fue muy injusto y nunca le contesté en ninguna tribuna ni ningún otro artículo porque ostento un cargo público, pero sí lo he dicho en público, me pareció extremadamente doloroso lo que dijo, que el comité había retrasado el informe. Había retrasado la evaluación del informe para hacerlo coincidir más o menos con el final de la tramitación de la ley y producir más impacto. Eso está puesto en una tribuna. El Comité de Ética, como ella bien sabe, porque el secretario general era el mismo que había tenido ella,
El Comité de Bioética no pudo hacer un informe antes porque, como he dicho, estábamos todos enfermos de la COVID. Y es que además tuvimos que hacer un informe sobre priorización, nos pidió el Ministerio de Igualdad, la Organización de Acceso a los Recursos, y hicimos varios informes, incluso colaboramos en los temas de vacunación antes de la vacuna de la COVID. Cuando el comité acabó y se recuperó a todos sus miembros, algunos de ellos, como vuelvo a insistir, estuvo 3 meses en la UCI, un paliativista, por lo cual era interesante contar con la opinión de un paliativista para un tema como este, decidimos hacerlo. De hecho, el comité sacrificó parte de su verano después de haber pasado la COVID para hacer este informe. Por eso se publicó el 6 de octubre y no, como hubiéramos querido, habíamos anunciado en mayo, porque no pudimos. Después de ese informe, hicimos un segundo informe el año pasado, como comenté antes, sobre la función de conciencia. Nos preocupaba algunas opiniones que estábamos escuchando o algunas interpretaciones de la ley que venían a limitar la objeción de conciencia. Y nos parecía a muchos miembros del comité paradójico que una ley que se basaba o enaltecía aparentemente la libertad no respetara la libertad ideológica o religiosa de aquellos que no quisieran practicar lo que el legislador ha establecido. Es decir, parece que la libertad iba por barrios. No es que me guste la libertad, es que me gustan determinados tipos de libertad y esa libertad, que es la objeción de conciencia, ahora no me gusta. Por cierto, objeción de conciencia que en ocasiones, cuando por ejemplo se trata de objetar, y lo digo estando en contra de esa medida legal, cuando se trata de objetar frente al pago, pero mejor dicho, frente al cobro a los inmigrantes sin papeles por la asistencia sanitaria, como establecía un no muy oportuno Real Decreto Ley 16-2012, muy polémico, se planteó una objeción de conciencia por los grupos médicos más progresistas, ahí se defendió que existía un derecho natural a la objeción de conciencia. Pero cuando se plantea frente a otra ley, ahí no existe. Por tanto, como vemos, la objeción de conciencia depende. Hay veces que sí nos gusta, hay veces que no nos gusta. Y a mí yo creo que las figuras jurídicas y éticas nos deben gustar con independencia de que no sean a favor o en contra. Eso, yo creo, se lo digo a los mis alumnos, que se llama la coherencia. Y creo que la coherencia en la vida es importante, que no tiene nada que ver con el empeño en sostener unas ideas que a lo mejor uno puede cambiar, pero no creo porque se cambie cada mes de idea, que se va yendo de una idea a otra. O sea, no hay progresión ahí. Ahí hicimos también un informe, al cual me refiero. Esto es un poco la experiencia que quería comentaros, compartiros. Fue un trabajo, yo es uno de los trabajos más bonitos que recuerdo, por el debate que tuvimos, por el intento de buscar puntos de encuentro. Hay que recordar algo interesante. El informe que hizo el comité sobre el anteproyecto de ley de modificación del régimen jurídico del aborto, unos años antes, acabó con 7 votos a favor, 5 votos particulares. 7-5. Este informe sobre la eutanasia acabó con 12 votos a favor. No digo que el aborto y la eutanasia sean lo mismo, pero el comité hizo un esfuerzo en este informe, como ocurrió también con otro informe anterior de la gestación subrogada, y llegar a un punto de encuentro. Quisimos que no fuera un informe de una mayoría, si existía, sino un informe en el que estuviéramos todos, nos viéramos todos. Y yo creo que lo logramos por una cuestión que voy a comentar. Sobre un poco la fundamentación al tema de la eutanasia. Yo siempre digo que el tema de la eutanasia, lo primero, que es un tema extraordinariamente complejo. El otro día en una cena me enfadé con una amiga, sobre todo por mis raíces finlandesas, que me decía que la guerra de Rusia-Ucrania era muy complejo, como intentando hacer ver que no era todo tan claro. Yo me decía que era todo claro, en un país que estaba invadiendo y aniquilando otro. Por lo tanto, otra cosa es que la solución fuera compleja. Pero el problema, éticamente, no es complejo. Claramente es lo que es. Este es un tema especialmente complejo. Que diga que este es un tema fácil, o que admite blancos o negros, este es un tema muy difícil. Es un tema más al que yo creo que acercarse con humildad, pensando que el que pide la eutanasia lo pide por algo, y no lo está pidiendo por hacer daño a nadie, sino porque cree que es la solución a su problema. Por tanto, acercarse con mucha humildad y acercarse con mucha compasión. De hecho, la palabra compasión, me han enseñado muy bien los jesuitas, la palabra compasión es una de las palabras que más aparece en el informe del Comité de Bioética sobre la eutanasia. La palabra compasión, una mirada compasiva, mirar el hecho de la eutanasia con compasión. Pero, añadimos en el informe, sin olvidar que la compasión, a veces, y sobre todo para el mundo del derecho, puede ser mala consejera. Una cosa es la compasión y otra cosa es solo decidir por compasión, porque si nuestros jueces solo decidieran por compasión, posiblemente no habría justicia. Pero hay que mirarlo con compasión. Es un tema, por desgracia, que yo creo que ha sido uno de los grandes problemas de la eutanasia en España, sobre todo en España, porque fuera de España
no ocurre tanto esto, aunque en ocasiones sí, en otros países latinoamericanos, alguno que está iniciando el camino a plantear una externalización ocurre. A lo mejor es por nuestra propia naturaleza. Es un tema que se ha planteado en España como absolutamente dilemático, de extremos, de polos. Aquí se han escuchado cosas tales como esta ley se aprueba para acabar con los mayores y reducir el coste de las pensiones. Eso se ha dicho. Eso es inaceptable. Esta ley no la ha aprobado nadie para acabar con la vida de los mayores. Otra cosa es que la decisión no sea oportuna, que las consecuencias de la decisión no se han evaluado bien en la decisión existente. Pero no creo que el Parlamento haya aprobado esta ley para acabar con la vida de los mayores. Eso, al menos, yo pienso que es rotundamente falso. Tan falso es decir también que los que estamos en contra de la eutanasia, o mejor dicho, en contra de la regulación, reconocimiento, proclamación de un derecho a morir, lo que disfrutamos es con el sufrimiento de los demás. Eso también es falso. O decir, como ha dicho algún periódico, que las opiniones en contra de la eutanasia, especialmente las emitidas por el Comité de Ética de España, siguen los dictados de la Iglesia, simplemente por el hecho de que la Conferencia Episcopal invitó al presidente a dar una conferencia, cosa que el periódico olvidaba que la Fundación Alternativas, que sí creo recordar que es de izquierdas, me invitó a dar otra una semana antes y nadie dijo que yo fuera un miembro del Partido Socialista. Pero se ha planteado la eutanasia de manera absolutamente dilemática o dicotómica. Y la eutanasia es un problema complejo, difícil, pero no es un dilema. ¿Y qué diferencia hay entre problemas y dilemas? Que en bioética, los de bioética no está distinguiendo, es que los dilemas solo admiten soluciones extremas cuando los problemas admiten soluciones intermedias. Casi todo en la vida son problemas. Si la vida estuviera llena de dilemas, seríamos incapaces casi de vivirla. Casi siempre hay cursos intermedios de acción. Casi siempre hay soluciones intermedias o hay puntos mínimos de encuentro o puntos de consenso. Pero la eutanasia siempre se ha planteado en muchas ocasiones como dos extremos. Dos extremos a los que dos grupos de personas se han enfrentado. Yo también lo digo con todo respeto, a veces también hay un discurso, en ocasiones, algo anticlerical. Eso de tocar las narices un poco a la Iglesia con esto de la eutanasia. Lo cual yo creo que es un error, porque a lo mejor aprobar una ley que va a acabar con la vida de uno sin quererlo, tocarle las narices a la Iglesia, pues es un poco absurdo. Algo que he notado yo desde que empecé a trabajar el tema de la eutanasia hasta ahora, y que es lo que más me frustra de la aprobación de la ley. Algo bueno ha tenido la ley. Algo bueno. Luego haré también una reflexión sobre la ley para que nadie piense que yo quiero que la ley no tenga éxito. Ojalá me invite a la universidad dentro de 3 años o 4 y diga todas las predicciones que hice hace años me equivoqué. La ley ha sido garantista y no ha habido ningún caso. Algo que he notado yo recientemente. Y por eso me frustra, una aproximación de las posturas. O al menos de determinadas posturas que a lo mejor eran un poco más radicales y, por ejemplo, no admitían discutir sobre la sedación paliativa y el sufrimiento existencial refractario. O que planteaban a lo mejor problemas sobre la retirada inmediata de soporte vital. En determinado momento yo he comprobado que determinados sectores, vamos a tildarles, como se le tilda en la prensa, eso a mí no me gusta, pero para pues más conservadores, han sido capaces de ver que realmente hay que hablar de soluciones intermedias. Que la única forma para resolver este problema, que es el mal morir, quizá es aceptar algunas soluciones intermedias. Lo cual no significa aceptar la eutanasia, sino soluciones intermedias. Yo eso lo he percibido y he escuchado a personas que conozco, con las que he discutido, y con las que me era difícil, siendo yo contrario a la eutanasia, pero que no compartía alguno de los criterios o alguna de las ideas, encontrar un punto de encuentro. Lograr un punto de encuentro. De hecho, para mí, en el informe que hicimos en octubre del año 20, el informe principal sobre eutanasia, yo les llamaría la atención a leer el capítulo para mí más interesante, para mí el que más miedo me dio cuando lo redactamos y decidimos dar al botón de enviar y publicar, que es el que dedicamos a la sedación paliativa y sufrimiento existencial refractario o espiritual. Es decir, en el informe estamos defendiendo que ética y jurídicamente se puede sedar a una persona que está sufriendo existencialmente. Hay que recordar que en nuestra sociedad, que hay muchos médicos, aceptamos culturalmente muy bien el sufrimiento físico.
Pero el sufrimiento existencial lo consideramos, algunos psiquiatras, psicólogos, los que trabajan en salud mental, lo consideramos que es, ya se te pasará, porque estás triste, no sé. A una persona que le duele una rodilla le decimos que vaya al traumatólogo. A una persona que se siente deprimida le decimos que ya se le pasará. ¿Por qué? Porque el sufrimiento existencial en nuestra cultura no lo tenemos todavía. De hecho, la psiquiatría sigue siendo a veces una especialidad un tanto tabú o una enfermedad que tampoco se comparte, cuando el resto lo compartimos hasta el cáncer sin problemas. Sufrimiento existencial refractario. En el informe estamos defendiendo que existen alternativas a la eutanasia que no sean eutanasia. Que por tanto la eutanasia no es necesaria para resolver el problema que pretende resolver. ¿Se puede sedar a una persona que sufre existencialmente? Sí. ¿Qué diferencia hay con la eutanasia? Dos. Estamos hablando de una sedación discontinua. Yo sedo y trabajando con el paciente. No es, digamos, un golpe definitivo, un golpe de muerte, sino voy trabajando con el paciente. Y a lo mejor en un proceso determinado, en ese proceso puede llegar a un momento en que le ayude a morir. Pero mi fin no es la muerte. Mi fin es paliar el dolor. Es muy distinto a la eutanasia. La eutanasia es un acto concreto definitivo. Lo otro es un proceso. De hecho, hay una orden, que es la Orden de San Juan de Dios, que es conocida por el trabajo con enfermos terminales, que tiene protocolizado la sedación paliativa en sufrimiento existencial refractario. Pero para mí lo importante, para distinguir un acto del otro, no es la consecuencia que puede ser al final la muerte del paciente, es los fines. Los fines en la medicina son muy importantes. Y yo siempre pongo un ejemplo. Un cirujano puede entrar en un quirófano asumiendo, y hablamos a lo mejor de un ASA 3 o incluso un ASA 4 desde el punto de vista de anestesiología, que el paciente puede o va a morir en el quirófano, pero nunca un cirujano entra en un quirófano para acabar con la vida del paciente. Es completamente distinta. El fin, una cosa es que uno asuma una consecuencia del acto médico, no querido, pero que pueda ocurrir, la posibilidad de la hipótesis de que ocurra, y otra cosa es que lo provoque. Para mí eso, por ejemplo, es uno de los problemas originales de la eutanasia, que en el mundo de la medicina introduce una cultura, introduce una práctica que va, para mí, en contra de los fines de la medicina. Por cierto, eso está escrito por un grupo de bioeticistas muy plurales en la ciudad de Barcelona. Matar nunca puede ser un fin de la medicina. Puede ser una consecuencia o una hipótesis más o menos probable. Y vuelvo a insistir que los fines son muy importantes, no son todo, pero son muy importantes. Por lo tanto, ya he destacado uno de los problemas que le veo a la ley, que es que no ha explorado o no ha querido trabajar, y sobre eso volveré, alternativas. Y existen alternativas, existen cursos intermedios de acción, como puede ser la sedación paliativa o sufrimiento existencial o espiritual. ¿Quién, qué médico va a dejar a su paciente morir con sufrimiento? ¿Quién no va a querer paliar el dolor? La medicina está en otras cosas para paliar el dolor. El dolor no querido. Incluso se complica la vida sufriendo. Además, tercera parte. No, perdón, sigo más una parte. La ley tiene varios mitos, y llamo mito, como dice el diccionario de la academia, a algo que se le atribuye una condición de la que no posee. Una condición de la naturaleza que no posee, y varias inexactitudes. Y esto ya no es un tema especulativo, es más una realidad. Primer mito. La ley parte de un presupuesto que no es cierto, y eso es bueno decirlo, porque si no estamos equivocándonos, como muchas veces hemos hecho en este país, creernos los más inteligentes, los más arriesgados, los que eran capaces de hacer lo que los demás no querían hacer, y hemos metido, y en la comida hemos hablado un poco de ese tema, acordaros, con las células madre, el creernos que somos los más listos todos es lo que tenemos que correr más, porque vamos a ser los abanderados de un movimiento. No existe un movimiento a nivel mundial y europeo de despenalización de la eutanasia. Eso es rotundamente falso. Lo que existe es un debate en la sociedad sobre el envejecimiento, la población, la cronicidad, la falta de efectos, la falta de acompañamiento, y en ese debate sobre el mal morir o las diferentes condiciones de la muerte, muerte tecnificada, tecnologizada, muerte hospitalaria, se ha planteado el debate de la eutanasia. Eso existe en muchos países. En Francia, en Austria, en Italia, en Alemania, incluso hay tribunales constitucionales como la de
alemán, el 26 de febrero del año 20, o el italiano un poco antes, que se han pronunciado, no sobre la eutanasia, sobre los signos suicidio. Pero ni Alemania, con la sentencia del año 20, dos años después, ha decidido aprobar una ley. De hecho, no me consta que en el pacto actual de gobierno, liberales en España han votado a favor de la eutanasia, socialdemócratas en España han promovido la eutanasia, y los verdes, en España prácticamente no existen, en ese pacto no se habla de eutanasia. Curiosamente, el Tribunal Constitucional del año 20 dijo hay que, en cierto modo, descriminalizar el auxilio al suicidio, pero en el pacto gobierno no se dice nada. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar, otra cosa es escribir y otra cosa es legislar. Lo que hay es miedo a legislar. No hay un movimiento. De hecho, en Portugal, cuando el presidente devuelve la ley al Tribunal Constitucional, envía la ley al Tribunal Constitucional, hay mucha gente que dice menos mal. Porque se piensa que una cosa es el debate, otra cosa es buscar soluciones excepcionales en algunos casos y otra cosa es proclamar en una norma el derecho a morir. En Europa, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Portugal, no hablamos de más. Reino Unido, permanentemente. Reino Unido, en el informe hay una frase que a mí me encantó, y la recogí. En el Reino Unido, que permanentemente está con el debate y permanentemente el Parlamento Británico no ha querido despenalizar la eutanasia, estamos hablando de un país utilitarista, hay algo en el Reino Unido también que a lo mejor nos señala el porqué los británicos tan utilitaristas, tan mezanianos, en esto no han querido seguir adelante. Curiosamente, el Reino Unido, pragmáticamente, es el país que tiene desarrollado, el primer país que desarrolla los hospices, los cuidados paliativos, y tiene más universalizados los cuidados paliativos. Pues, un Lord del Tribunal Supremo del Reino Unido, que se creó hace pocos años, la Cámara de Autores Jurídica, dijo en una sentencia sobre el tema de la eutanasia: la verdadera pregunta sobre la posibilidad de abrir la puerta a una solución de carácter excepcional para determinados casos en los que la plena autonomía del individuo en su petición de morir pueda estar garantizada, la duda en abrir esa puerta, admitir que algunas personas plenamente autónomas quieren que se acabe con su vida, es cuánto riesgo para los vulnerables estamos dispuestos a aceptar para facilitar el suicidio de los invulnerables. Este es el gran debate, uno de los grandes debates del mundo. Es decir, ¿la eutanasia es de todos o de unos pocos? ¿O cuál es el perfil de las personas que piden la eutanasia? Por lo tanto, no existe un movimiento europeo. Existen países que se están debatiendo el final de la vida entre ellos, pero no existe un movimiento. Lo digo porque la propia ley, en sus 37 artículos, habla de que España entra en un movimiento imparable, un tren imparable. Tren, a lo mejor, que también habría que preguntarse, que nos hemos montado y no sabemos hacia dónde va. También es una cosa que yo creo que tendrás que plantearnos. Más aún, en la propia exposición de motivos, para decir que existe ese movimiento europeo, se cita una sentencia muy conocida en el mundo de la eutanasia, como es el caso Gross, que fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es como si yo citara una sentencia, o sea, ya soy mis alumnos, les cito la sentencia de la quema de la foto del rey y el recurso, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la quema de la foto del rey en Cataluña. Me diría el profesor Montalvo, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por esa sentencia, usted se ha olvidado lo que ha dicho, y estamos hablando de Constitución Europea. Es que aquí el Tribunal Europeo, esa sentencia que se cita como ejemplo de un movimiento europeo a favor de la eutanasia, fue anulada y no existe. Jurídicamente no tiene ningún valor. Por tanto, yo creo que ese mito es importante. Lo que tenemos que asumir, y eso es un acto de valentía, es que España ha dado un paso que los demás, en principio, no se atreven a dar. Eso es una idea importante. Decir lo contrario, lo digo con todo respeto, es mentir. Otra cuestión es decir que ese debate sobre el final de la vida y cómo morimos no está presente en muchas sociedades. También había que preguntarse si es que nuestra sociedad también es una sociedad que ya no asume el sufrimiento, si la sociedad de consumo, como llama Lipovetsky, que la sociedad ligera es una sociedad distinta que quiere una solución rápida y fácil. Pero yo creo que eso es importante decirlo, que esto no es... Y Estados Unidos, hay 10 estados en los cuales en alguno de ellos se está implementando con algunas dificultades, pero 40 estados no quieren implantar la eutanasia.
Otra idea importante, otra inexactitud de la ley. No es una ley que regule el final de la vida. Para mí ese es otro de los grandes errores de esta ley. De hecho, yo se lo decía hace unos meses a un cargo político, cuando él hablaba del futuro de la ley. De hecho, planteaba ese cargo político en una conversación privada. Voy a revelar quién es, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer con esta ley si llegamos al poder? Y yo le decía, yo a lo mejor no la drogaba. Que sé, alguien diría que se nos ha la Semana Santa la estamos fatal. No. Yo aprobaría una ley del final de la vida y a lo mejor en un capítulo de esa ley valorar cómo introducimos algo que satisfaga a los que quieren el derecho y a los que no quieren. Buscar un punto intermedio. Pero esa ley yo la modificaría. No hablo de una derogación total, hablo de una modificación. ¿Por qué? Porque el problema es que aquí no se regula el final de la vida. Aquí lo que se regula es el derecho a morir. Andalucía tiene una conocida, la primera, ley del final de la vida, que a mí me pareció, lo digo con todo respeto por Andalucía y he proclamado mi amor a Andalucía. Me parecía insólito que Andalucía aprobara una ley del final de la vida y que no se hiciera a nivel nacional. Como si el hecho de morir uno lo podía determinar. Porque claro, si yo voy mucho a Punto Hombría en Sevilla, me muero ahí porque no aplican la ley de Punto Hombría, que siento. Pero es un poco raro que hayas hecho bien, pero al menos Andalucía tiene. Pero no tenemos una ley a nivel nacional. Es decir, los médicos, los paliativistas, los profesionales dicen que la eutanasia es la excepción, es la vía excepcional frente al cuidado, tratamientos, apoyo psicológico, que es la vía principal, y hemos regulado la excepción y tenemos que regular la vía principal. Pero esto, más allá del déficit normativo que supone, no es un problema solamente teórico o jurídico, es un problema de mayor calado. Porque como ahora mismo solo tenemos a nivel nacional una ley de eutanasia, no hay una ley sobre el final de la vida en que se puede, como decía, regular un capítulo de la eutanasia, obviamente es una ley del final de la vida, regulando los cuidados paliativos, el derecho a sufrir, y al final modificando el Código Penal y reconociendo ese derecho a morir. La gran pregunta es, ¿qué es la eutanasia? ¿Qué es el derecho a morir? ¿Es una excepción? ¿Es una medida más? ¿Es la última vía? ¿Una medida más en la que puedo elegir o la vía principal? Yo cuando esto se lo pregunto a amigos, a personas, algunos me dicen no, es la vía principal, porque en el fondo la ley demuestra que la eutanasia es la vía virtuosa, esa muerte casi japonesa por el suicidio donde uno decide. Otros te dicen no, es una vía más, por lo cual, ya, pero cuando un médico me pregunta, por ejemplo, yo cuando un paciente me pide la eutanasia y no hemos agotado nada de cuidados paliativos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, porque si yo le digo, Paco, a lo mejor te estás equivocando, a lo mejor estoy interfiriendo en su sacrosanta autonomía. ¿Se puede aplicar la eutanasia sin cuidados paliativos previos? Algunos dirían, por supuesto, otros dirían, hombre, es que la decisión puede estar viciada. Porque no ha habido un proceso. Si la eutanasia la entendemos como el final de un proceso en el que agotados todos los recursos terapéuticos, afectivos, psicológicos, para evitar ese sufrimiento se mantiene, se aplica. La ley lo establece no solo como una medida más, sino como el único actor que en España está llamado normativamente a la película de la muerte. Lo cual genera muchos problemas en la práctica, a los profesionales. Digo, a los que se plantean problemas. Hay profesionales, con todo mi respeto, que como dice la norma, la legislación vigente, no se plantea ningún dilema ético y aplica la norma. Por cierto, eso ocurrió hace un siglo en algunos países que no se pensaba y se aplicaba la norma y acabamos fatal, en Europa y en todo el mundo. Por tanto, es la eutanasia una medida excepcional. Hay otra pregunta que me formulo. ¿Es la eutanasia un derecho? ¿Es una libertad? ¿Una excepción? La ley lo reconoce como un derecho. ¿Se podía haber resuelto el problema del mal morir sin haber reconocido un derecho a morir? ¿Se podía haber reformado el 143? De hecho, sabemos que en España ninguna persona ingresa en prisión, no ingresa nadie en prisión por la práctica de eutanasia. Lo que estaba prohibido en el Código Penal antes de la ley es la eutanasia reiterada, oficial, estatal. ¿Qué es lo que hay miedo? Es
el derecho a morir o esa prestación de morir en manos del Estado. Pero nadie ingresaba por eutanasias. ¿Por qué? Porque el Código Penal establecía, en una redacción se podía haber mejorado, una condena inferior a 2 años, que normalmente suponía ingreso en prisión. Condena, pero no ingreso en prisión. Se podría haber trabajado en el artículo 143 del Código Penal. Si el problema era ese, el miedo, se podría haber trabajado en la sedación operativa, sufrimiento existencial refractario. O se podría haber hecho como han hecho los ingleses, que lo citaban los británicos en el informe, que es crear una especie de comité, porque alguien puede decirme, yo entiendo ese reproche. Claro, profesor Montalvo, usted plantea que la solución a la eutanasia no es el reconocimiento de un derecho, sino una excepción a una prohibición general, que es lo que recogía el Código Penal. Existe la prohibición general de matar, pero en aquellos casos en los que el paciente, en una situación concreta, lo pide libre e informadamente, se admite una excepción a esa regla general. Que era lo que era. Claro, pero recordar el caso que ocurrió en Madrid tan desgraciado, que se le dio tanto revuelo mediático. Pero la persona sufre la pena de banquillo. ¿Y es éticamente justo que un marido...? Esto es la pregunta que le hago a mis alumnos en clase. Cuando primero les pregunto, ¿ustedes penalizarían la eutanasia? Y muchos me dicen que no. Y a continuación les digo, ¿y ustedes meterían en prisión al marido que por amor acaba con la vida de su mujer, que le está suplicando permanentemente, acaba con mi vida, que yo no aguanto más? ¿Alguien metería en prisión a ese señor? Nadie. ¿Ves la paradoja? Esa es la paradoja. La paradoja es, nadie condenaría a ese marido y a muchos la solución de reconocerlo como un derecho, más allá de una excepción, nos plantea dudas de las consecuencias que puede tener, el desvalor que puede suponer, la cultura que puede implicar o la alteración de la profesión médica que puede conllevar, que es que el médico se convierta o introduzca la muerte como un fin de la medicina, no como una consecuencia no buscada, pero asumida como una posible hipótesis. Los británicos, como anunciaba antes, lo que han hecho es crear un comité que valora los supuestos concretos de manera anticipada para que no haya pena de banquillo. Están trabajando. De hecho, en el informe del comité decíamos que era interesante, que a lo mejor no era la solución, pero era interesante observar esa experiencia antes de lanzarnos por delante de todos, incluso de los británicos, a aprobar esta ley. Por eso digo que otra de los mitos, uno es que no existe un movimiento europeo, y el otro es que la única solución al mal morir en España es la eutanasia. Y eso es lo que parece bien decirnos, bien decirnos la ley. También, a veces, la ley, cuando la ley uno confunde, es una cosa muy habitual últimamente, y los diplomas del derecho nos pone que se confunde deseos con derechos, todo lo que se desea se tiene que transformar en un derecho. Pues no, hay cosas. Las cosas no son buenas porque se deseen, sino que tenemos que desearlas porque son buenas, que es completamente. Otra inexactitud, o para mí, de la ley. Claro, la ley cuando construye ese derecho a morir, que no existía, porque nosotros tenemos proclamado la Constitución de derecho a vivir, significa el Estado de proteger nuestra vida. El Estado de Derecho, la principal función, y así lo ha asumido el presidente del gobierno durante toda la pandemia, y yo lo considero como absolutamente razonable, el principal deber del Estado es proteger la vida de sus ciudadanos. Ese es el principal deber. El Estado tiene que proteger la vida de sus ciudadanos, por eso ha tenido que confinarnos para proteger nuestra vida. ¿Puede un Estado cuyo principal deber, digamos que casi antropológico, proteger la vida de los ciudadanos, convertirse en el ejecutor de la vida de los ciudadanos a proteger esos ciudadanos? ¿Es posible jurídicamente fundamentar el derecho a no vivir, a morir, a no existir? A mí el derecho a vivir no me cuesta fundamentarlo, pero el derecho a morir. No, la ley en qué se basa. Dice, no, el derecho a morir se basa en dos valores indiscutibles, dice la ley. Y lo que te asocia. En la dignidad, primero. Para mí, yo no entiendo cómo puedo basar el derecho a morir en la dignidad cuando a continuación la ley limita la petición o el ejercicio del derecho a morir a determinados supuestos. Si yo reconozco un derecho a morir y lo baso en la dignidad es la condición de todos los seres humanos. ¿O es que solo los enfermos terminales y gravemente crónicos tienen dignidad? Si yo reconozco el derecho a morir, pero fundamento la dignidad, todos tenemos derecho a morir. Que, por cierto, es una de las pendientes resbaladizas de la eutanasia. Cuando las personas, esto lo digo porque es un lunes, en un tono un poco más jocoso, pero no sin ánimo de ofender a nadie,
cuando las personas que vean que el metaverso no es lo que pensaban que iba a ser o les iba a alegrar tanto, a lo mejor nos piden morir. Y ha habido países como Países Bajos donde una joven sin una patología, pero con unos antecedentes de abusos sexuales, pero sin una enfermedad terminal, pidió morir y se le concedió su derecho a morir con 18, 19, 19 años. Claro, si lo baso en la dignidad, ¿por qué a mí? Si yo soy un ser digno, no siendo un enfermo terminal ni crónico, ¿por qué a mí me niega mi petición del derecho a morir? ¿Cómo paro? ¿Cómo no? ¿Cómo cierro esa puerta que ha abierto? Hay determinados casos cuando ya reconoce ese derecho. Por tanto, la fundamentación en la dignidad yo no le encuentro ningún encaje. También se fundamenta en la autonomía. Claro, pero la ley olvida que la autonomía, al menos en nuestro estado social, es muy relacional. No solo es hacer lo que yo deseo, sino también tener en cuenta las consecuencias de mis actos hacia los demás. Olvida también las presiones externas. Curiosamente, decía un compañero mío del Comité de Bioética, cómo se han regulado con detalle las presiones y se han controlado las presiones externas en la donación de órganos entre vivos. ¿Cuánto nos preocupa un órgano, como un riñón? ¿Y qué poco nos preocupan las presiones externas ante una persona que pide la eutanasia y no sabemos si la está pidiendo por una presión externa familiar? Como por ejemplo, las dificultades de la familia para soportar económicamente la situación en la que está. Sobre las presiones externas se dice muy poco. Ahora en el manual se dice algo más, pero tampoco se dice mucho. Y luego, si yo fundamento la eutanasia, el derecho a morir, en la autonomía, pero al mismo tiempo no tengo universalizado las alternativas, los cuidados paliativos, los apoyos psicológicos, los apoyos sociosanitarios, ¿hay libertad sin alternativa? La libertad es la posibilidad de elegir entre diferentes opciones. ¿Hay en España la libertad de elegir entre diferentes opciones? Normativamente tenemos una única opción y plenamente implementada. Sí, lo digo con todo respeto, ya le hubiera gustado a los cuidados paliativos que le hubieran dedicado el tiempo, mimo y cuidados que se le ha dedicado a la implantación de esta ley. Con todo respeto, ¿eh? Y ya no ha sido malo, luego vendrán las partes buenas. Al menos se ha hecho con garantías. Se ha puesto un esfuerzo enorme en que la ley se aplique y se han creado comisiones de garantías en todas partes. Y se ha formado a todo el mundo. Se ha hecho de todo. Ojalá se hubiera hecho lo mismo con otras cosas, como la sedación paliativa, dedicarle tanto esfuerzo. Y además, en relación también con la autonomía, yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere una persona que pide la eutanasia? ¿Morir o no sufrir? Porque si yo a la persona le digo que le quito el sufrimiento, va a querer seguir, sí, va a querer seguir queriendo morir, que es no existir, ¿no? Lo que normalmente las personas nos piden es el no sufrir. ¿Cómo puedo entonces garantizar que realmente lo está pidiendo de manera libre? Cuando la eutanasia no está regulada como la última alternativa, cuando normativamente no hay una obligación de haber agotado todas las medidas previas. ¿Cómo? Es lo que yo me pregunto. Si de hecho, y vuelvo a lo que comenté de la sedación paliativa en sufrimiento asistencial refractario, para mí claramente en el artículo 15 de la Constitución encuentra encaje no el derecho a morir, porque se proclama en sentido positivo, vuelvo a insistir en ese deber del Estado de proteger la vida de los ciudadanos, pero también encuentra encaje en ese artículo el derecho a no sufrir. El derecho a no sufrir es el derecho a la integridad física y psíquica. Yo tengo derecho a no sufrir. Es decir, ve, yo todavía sufro. Y ahora con las mascarillas estoy sufriendo mucho en el interrogado. Pero todos tenemos derecho, al menos a que el Estado nos ayude a no sufrir. Y si para no sufrir el Estado tiene que sedarnos en una sedación paliativa terminal, seguido un proceso probado a las alternativas, yo creo que eso es un derecho. Pero eso es muy distinto, como decía, al derecho a morir. Porque vuelvo a insistir, creo que la petición del que está muriendo no es el morir, es el no sufrir. Y se le está ofreciendo una única alternativa como alternativa virtuosa o única. Tal y como está planteada la ley, vuelvo a insistir, la ley, hay cosas que ahora voy a decir sobre la ley, hay cosas que no están mal, la ley, pero la ley, uno de los grandes fallos, aparte de que miente, cuando dice que hay un movimiento europeo, que España se incorpora a ese movimiento europeo, es que no es una ley de Finlandia. Es una ley sobre solo un fenómeno concreto y encima, según los profesionales, es este. Sobre la ley, y un comentario de la oficina. Yo la ley,
la he tenido que estudiar en profundidad porque me han pedido varias charlas sobre la ley en concreto en algunos hospitales y además me lo han pedido a mis algunos compañeros, algunos médicos compañeros del antiguo Comité de Ética Asistencial, en algunos que he estado, dice don Federico, ven a contar la ley pero no me montes un lío, que vienen los mil. Entonces yo he ido y me lo he dicho. Yo vengo aquí a hablar como hablaría de la ley a mis alumnos. No, aquí estoy hablando de una forma más, digo no libre, de una forma más crítica, porque esto es un foro distinto. ¿Vale? Yo tengo una opinión, como otros pueden tener otra, tan legítima es una opinión que está a favor del derecho a morir como la mía. Pero yo esgrimo la mía y lo único que pido es que se me respete, no se me imponga a nadie. Pero claro, cuando yo le explico a un alumno la ley, yo no le puedo contar lo que estoy contando aquí, que cuento unas cosas mucho más neutras, obviamente. Pero como la ley me la ha tenido que leer, incluso de manera benévola, para intentar encontrar algún punto y no asustar a todos los residentes, sobre todo se me enfade, aunque se enfade con el tutor de residentes, con una tranquilidad. Y la ley, es verdad que es una ley, hay leyes que uno cuanto más las ve, más le gusta. Y otras leyes, cuanto más las ve, menos le gusta. Por ejemplo, la ley de autonomía del paciente, de la que celebramos 20 años, esa es una ley extraordinaria, la ley de derechos del paciente, la ley 41/2002, nos celebramos una vuelta, este año estamos 20 años de la ley de autonomía, 15 la ley de investigación biomédica y 25 el convenio de gobierno. Si nos vamos a la bioética y al derecho de interés, estamos de fiesta. Porque la ley de autonomía es una ley, cuanto más veo, más me gusta. La ley de eutanasia, la primera vez que la ley dice, hombre, no está mal, pero tiene garantías. Pero a medida que iba leyendo, a medida que iba comparando artículos, me daba cuenta que algunas garantías eran más burbujas que garantías. Pero es verdad que garantías tiene. O sea, lo que no vamos a negar es que esta sea una ley disparatada en la que no se haya intentado regular esta cuestión con cierta prudencia. Para mí el error es otro. Vale. Tiene garantías. Pero también tiene algunos problemas. Es verdad que la ley, una persona, para que la apliquen la eutanasia, teóricamente se tarda 40 y algo días. Lo cual, la práctica no se está utilizando. Lo digo porque yo solo conocí, cuando se aprobó la ley, uno de los, para mí, de las cosas que más me preocupaba era encontrarme con un caso próximo al que se le aplicara la ley y por conocimiento del caso me diera cuenta que mis argumentos podían algunos perder valor. El único caso que conozco muy directo, una persona muy amiga mía, se le aplicó la eutanasia hace pocos meses, por lo que sé, se la ha aplicado, no estaba en una situación de terminalidad, no estaba, y además tenía problemas, pero no en terminalidad y en un proceso todavía no muy avanzado. Según me dijo la familia, la expresión de la familia, a la cual aparto completamente de todo ese acto, es: no pensábamos que eso le iba a conceder tan rápido. Entonces yo no sé, no voy a decir la comunidad, no es esta. Bueno, no sé si está cumpliendo. Pero es verdad que hay unos plazos, hay un médico responsable, un médico consultor, una comisión de garantías. Las comisiones de garantías hay muchas que son plurales, con una regulación. Por lo tanto, la ley no está mal. ¿Cuáles son los puntos débiles? Para mí, de hecho, Oregón es un estado que tiene reconocido el auxilio al suicidio y es un estado en el que el número de casos que se han producido año a año no sufre un incremento enorme. Por ejemplo, frente a Holanda, en el cual ha habido más incrementos, en Oregón, se despenaliza el auxilio y no, es un país, por ejemplo, pasa que Oregón es muy distinto a España. Además, quien pide la eutanasia son todas personas de raza blanca, clase media, alta o alta, y nivel intelectual, estudios superiores. No lo pide ninguna persona ni hispana ni persona de color, curiosamente. Por eso digo, la puerta es abrir la puerta de los invulnerables para que caigan los invulnerables, ¿no? ¿Cuál es el problema para mí que puede tener la ley? ¿Dónde está el principal boquete, puerta de entrada para la pendiente resbaladiza? En la regulación de las personas con sin capacidad de ver. Artículo 5.2. Para mí el 5.2 es el artículo peor redactado de la ley, sobre todo en relación con el 9. ¿Por qué? Porque aparentemente, si una persona es consciente y capaz, se le somete a un proceso largo donde hay hasta 5 o 3 actos deliberativos con el médico responsable, una consulta con el médico consultor, una vuelta a la deliberación con el médico responsable, un envío a la Comisión de Garantías, una evaluación con la Comisión de Garantías, otro proceso deliberativo con el médico responsable y la aplicación. Cuando uno lleva a las personas sin capacidad de obrar, ¿qué es donde está la pendiente resbaladiza? Porque si alguien no tiene libre
porque no lo ha querido, que lo dijo en el testamento vital. Uno puede haber dicho una cosa en su momento, esto de recordar que decían, no sé si es un rumor, una leyenda, que cuando surge la crisis de la priorización de respiradores hubo gente que empezó a revocar los testamentos vitales, porque uno de los criterios para dar a alguien un respirador era el testamento vital. Ha pedido la eutanasia, pues hombre, pensemos que a la vida le da menos valor fuera este parlamento, como la vida de Brian, ¿no? Muerto por crucifixión. No, dicen que empezó gente a revocar los testamentos vitales. Es una figura también un tanto peculiar. Entonces, uno cuando va al 5.2, que es el que regula las personas que van a celebrar, ahí lo prácticamente lo se viene a decir cuando la persona vaya, al menos se dice que tiene que estar posicionado en el testamento vital. Que también eso es una garantía, no es que yo creo que esa persona le gustaría, o me dice su hijo que le gustaría, no, en el testamento vital. Ya habrá problemas, porque habrá gente que dirá que mi padre le gustaría y por gusto se lo va a negar, porque no lo haya escrito, o sé que lo iba a escribir y no lo hizo. Pero el 5.2 dice, cuando se constate que está su voluntad escrita en el testamento vital, dice el 9.2 que se actuará. Se aplica a la eutanasia, sin someterlo a ningún proceso. Entonces, digamos, la parte más compleja, que es la de la persona sin capacidad de obrar, queda sin garantías, y la persona con capacidad de obrar, donde aparentemente hay libertad. Y luego otro problema que tiene la ley, yo digo que es una ley, esto lo digo de broma, digo que es una ley deliberada sin deliberación, porque se hizo en un momento un poco estético, cuando estaba muriendo mucha gente, y encima no se invitó a nadie a la comisión, se tramitó, se esto. Eso lo tramitaron en el Parlamento y no se admitió que los partidos pidieron ninguna comparecencia de expertos ni siquiera pedir ningún informe. Por lo tanto, la ley no se analizó, evaluó ex ante. Lo que es muy importante también con esta ley, ya que España ha dado el paso adelante en hacer algo que no está haciendo prácticamente nadie, lo han hecho países de una cultura tan distinta como son Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, el evaluar bien la ley, cómo se está aplicando. La ley tiene un mecanismo de evaluación, tampoco muy claro. Hay otras leyes que lo que establece es una comisión parlamentaria en la que se va a debatir los casos, conocer cuáles son los casos, conocer la evaluación, pero para mí la clave de esta ley es, ya que se ha aprobado, se está aplicando, al menos saber, más allá de los medios de comunicación, lo que dan a conocer, cómo se está aplicando. Porque esto es una ley que a lo mejor, como decía, dentro de 4 años, si me invitan de nuevo, puedo decir, me he equivocado, pero es una ley que si no se ata bien, se sujeta bien o se vigila bien, puede ser una ley que tenga consecuencias. Yo doy un dato que una persona en la radio casi me insultó. En Bélgica se les aplica la eutanasia en torno al 3-4% de las muertes. En España, antes de la pandemia, murieron 450.000 personas. Si el 4% de 450.000 personas, si no me equivoco, son en torno a 20.000 personas. Claro, cuando uno habla de porcentajes, los porcentajes diluyen la realidad. La ley aparentemente se va a aplicar a 20.000 personas. Me dijo esta persona, no, pero eso ocurre en Bélgica ya, entonces porque hemos aprobado una ley a la vela, la que hemos copiado. Este es uno de los problemas. Por lo tanto, es una ley que se lo tiene que vigilar. Y acabo rapidísimo, en un minuto, con el último tema. Y ya luego creo que habrá debate, ¿no? Y críticas, preguntas. Dos cuestiones, objeción de conciencia, que también el Comité de Bioética, yo les animo a leer el informe que hicimos sobre objeción de conciencia. La objeción de conciencia planteó para mí dos temas muy interesantes. Uno, en uno además he estado directamente involucrado, porque ha sido uno de los capítulos que me encargué de hacer, que es la objeción de conciencia institucional, es decir, si puede una institución objetar, o solo una persona física, si una persona jurídica puede objetar. Y luego el tema de la objeción y el acompañamiento. Es decir, ¿puede un médico responsable, yo médico responsable paliativista, mi paciente me pide la eutanasia? Y yo, éticamente, no estoy de acuerdo con la eutanasia, y por tanto soy objeto, y puedo estar inscrito en el registro de la eutanasia. ¿Puedo yo acompañar al paciente, dado que soy su médico de confianza, bajo la lealtad de que yo soy objetor, de que voy a tramitar el proceso, pero obviamente yo no lo voy a ejecutar? ¿Puedo o no? Yo creo que determinadas posiciones que digan que un médico objetor no debe, tanto desde el punto de vista de uno de los sectores pro eutanasia como de un sector anti eutanasia, las dos son para mí erróneas. La solución es otra. Una cosa para mí es ejecutar la muerte y otra cosa es acompañar. ¿Por qué? Porque además,
si el paciente no es acompañado por su médico de confianza, el paciente pierde a alguien que no es que le va a tratar de convencer de que haga lo contrario que quiere hacer, es la de lealtad, sino alguien que en primer momento le pueda hacer ver que a lo mejor no ha adoptado otras vías. Es decir, vamos a colocar a alguien que a lo mejor es crítico, y eso no es malo para el paciente siempre que haya lealtad y plena colaboración. Al final, ¿qué va a ocurrir? Que los médicos que van a ser responsables solo son médicos que ven en la eutanasia una decisión virtuosa o aceptable. Por eso yo creo que la objeción tendría que alcanzar solo el momento de la ejecución de la eutanasia, pleno acompañamiento, por los propios pacientes. Yo creo que esto es una reflexión. Yo la he planteado con alguna persona, incluso de la Iglesia, en algún encuentro, y creo que ahí plantear una objeción desde el inicio, como por ejemplo hacer manera de buenas prácticas, y he escuchado a alguna persona desde la Iglesia decirlo, creo que es un error. Yo creo que el médico responsable puede ser objeto y acompañar. Otra cosa es que ese médico responsable obstaculice, dificulte o no sea leal en transmitir al paciente. Porque si al paciente, el médico responsable, dice, mire, yo soy objeto, yo no se lo puedo aplicar, pues yo entre el paciente y diga, ya, pues usted es el médico que me está tratando. Yo continúo con usted y cuando la Comisión de Garantías decide ejecutar la muerte, decida pues atender su petición, yo no lo voy a hacer. Para eso habrá otro equipo en el hospital que lo aplicará. Yo creo que eso. Y la objeción de conciencia institucional, ya es lo último. También me parece insólito. Es un debate insólito. ¿Por qué? Porque permanentemente yo he escuchado a compañeros míos, y además académicos de mucho más nivel que yo, negar que quepa una objeción de conciencia de persona jurídica. La objeción de conciencia, la conciencia solo es individual. Digo, es curioso además que esto se lo haya escuchado a algún compañero mío que se expresa como persona de ideas de izquierda, cuando la conciencia colectiva es un concepto muy vinculado al marxismo. Se queda de conciencia con el colectivo, de la colectividad, de la comunidad, que tanto se escucha al principio del siglo XX, me parece curioso. La conciencia puede ser algo individual. Es verdad que en el lenguaje usamos el término conciencia colectiva con mucha frecuencia. Sobre la conciencia colectiva del pueblo alemán persisten genocidios, es una frase que he escuchado muchas veces. Por tanto, en el lenguaje la palabra conciencia no la hemos vinculado solo al individuo, sino hemos hablado de la conciencia de una colectiva, la conciencia de un pueblo, sobre la conciencia de un pueblo. Por tanto, lingüísticamente me parece algo que no encuentra mucho soporte en la objeción de conciencia institucional. Pero además ocurre otra cosa. La objeción de conciencia no es un derecho. La objeción de conciencia es la garantía de un derecho. ¿Y de qué derecho es garantía la objeción de conciencia, ha dicho el Tribunal Constitucional? De la libertad ideológica y religiosa. Y la libertad ideológica y religiosa, según dice el artículo 16, son dos de los clásicos derechos que se reconocen al individuo y a la colectividad. La propia Constitución de la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades. La libertad, y de hecho la libertad ideológica, se ejerce colectivamente a través de asociaciones y partidos políticos. Si la objeción de conciencia es garantía de la libertad ideológica y religiosa, ¿cómo podemos negar la objeción de conciencia institucional? Cuando es garantía de un derecho que por su propia naturaleza y por lo que dice la propia Constitución es de persona jurídica. Y lo último. Pero es que además en España estamos negándole a las personas jurídicas la objeción de conciencia cuando en los años 90 el Tribunal Constitucional inició un movimiento muy influido por el constitucionalismo alemán de incorporar a las personas jurídicas a los derechos fundamentales. Hay por aquí un magnífico catedrático de Derecho Administrativo, por ahí, que recordará cómo Jesús González Pérez, creo que fue Jesús González Pérez, escribía, ¿tienen o no las personas jurídicas? Es decir, las personas jurídicas tienen o no, pero no tienen conciencia. O no tienen libertad ideológica. Es decir, hay un movimiento reconociente, por lo tanto, ¿por qué le negamos a las personas jurídicas? ¿Por qué me preocupa la objeción de conciencia institucional? Por algo. Parte de la asistencia paliativa en España, y buena y de calidad a los enfermos terminales, enfermos con cronicidad grave, las están dando instituciones de la Iglesia. Las instituciones de la Iglesia, por sus propias normas reguladoras, no se muestran a favor de la eutanasia y hay que respetarlo. Tampoco la ley no ha aprobado la unanimidad del Parlamento, pero ha aprobado una mayoría. Hay que respetarlo. Si yo impido la objeción de conciencia colectiva,
puede ocurrir que en determinado momento, determinado gobernante, autonómico, por ejemplo, dado que esa institución religiosa que no quiere prestar la eutanasia, pero sí presta perfectamente el servicio, romper el concierto con esa institución y a lo mejor concedérsela a un grupo de empresas que se ha dado cuenta que los cuidados paliativos en el contexto actual no son tan malos porque no se lo sabrá. Lo digo porque yo he oído que algún fondo de inversión, voy a decir el nombre que usan algunos, ahora ha dicho después de la pandemia que quieren comprar residencias como la ciudad, ahora a mí me genera hasta el pudor. Pues, ¿qué ocurrirá cuando esos servicios prestados por instituciones de iglesia sean sustituidos por algunas, no todas, algunas empresas privadas en las que el ánimo de lucro, el exceso de ánimo de lucro sea el objetivo que tiene? ¿Se estará aplicando libremente la obra en esas instituciones? No. Por tanto, la objeción de conciencia, el no reconocer a las personas jurídicas más allá de un debate dogmático, teórico, jurídico, es un debate que puede tener, o es una decisión que puede tener un impacto enorme en la forma de morir de muchas personas. Por tanto, yo he hecho una reflexión, como ven ustedes, ni eclesial, sino una reflexión muy social, que es cuidar a los que nos cuidan. Porque si dejamos de cuidar a los que nos cuidan, puede ser que ya no nos cuide nadie. Y la eutanasia, recuerdo, no es cuidar, es una solución única ante una situación que hay que mirar con compasión. Pero no es cuidar. Cuidar es otra cosa. Es atender la libertad. Pero no cuidar es un concepto distinto. Pues nada, esto es lo que les quería contar. Son muy buenos, es cierto, y yo creo que en este tema, desgraciadamente, lo que ha faltado han sido argumentos racionales, ¿no? La tramitación de la ley fue penosa en ese sentido, tú lo has subrayado, fue penosa porque apenas se argumentó nada, ¿no? Y este es un debate clásico, como tú sabes muy bien, ¿no? Y los argumentos están bastante pulidos desde hace tiempo, aunque evidentemente también en la bioética se introducen innovaciones y se mejoran los argumentos, ¿no? Pero es muy difícil, efectivamente. Yo soy completamente sensible a todo lo que ha subrayado y yo me inclino más en favor de la ley y de la regulación de la eutanasia, aunque me parece, como he dicho, que podría mejorarse esa ley y de luego haberse tramitado mejor. Pero yo creo que en este debate no tiene sentido mantener posiciones radicales, ¿no? Y desde luego con convicciones como si el que mantiene la posición discrepante fuera una especie de apestado, ¿no? Hace unos meses, cuando la ley se tramitó, pues, bueno, ya meses no, ya casi años, ¿no? Pues mantuvimos un debate, algunas de las personas que estuvieron en él quizás están aquí hoy. Primero un debate en un domicilio privado, con médicos, científicos, algún humanista, y luego hicimos una mesa aquí en la Universidad de Málaga sobre el tema, ¿no? Con independencia de los que mantuvieran posiciones de favor y en contra, entre los médicos, por ejemplo, había división de opiniones. Médicos que trabajaban en la UCI, que tenían que tomar decisiones difíciles todos los días, había división de opiniones, pero el respeto a los argumentos y, de luego, la consideración de que es un tema sumamente complejo, incluso en el terreno personal, pues estaba siempre presente, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, en las que todos coincidíamos es que las prioridades no eran estas.
tú me has subrayado las prioridades. La prioridad, por ejemplo, es los cuidados paliativos. Es una vergüenza, yo no sé si el dato es muy cierto, tú me lo confirmarás, es una vergüenza que en este país todavía solo la mitad de los moribundos tengan acceso a cuidados paliativos. Eso sí que debería ser una prioridad de cualquier gobierno, que no muera ninguna persona sin la posibilidad de acceder a cuidados paliativos. Y luego los médicos subrayaban una segunda prioridad, que normalmente no se tiene en cuenta, y es acabar con el encarnizamiento terapéutico. En muchos hospitales se mantienen artificialmente, en situaciones ya inadmisibles, la vida de personas por tal de no enfrentarse a una demanda de los familiares, por ejemplo. Entonces, si los médicos se sintieran más arropados en ese tema, pues probablemente no se sufriría tanto en muchos hospitales, ¿no? Pero luego, considerando todo esto, yo sin embargo creo que hay argumentos buenos para, en esos casos pocos, en que los cuidados paliativos no son lo que el paciente quiere, sino que quiere acabar con su vida porque ya la situación es intolerable antes de que llegue el momento de los cuidados paliativos, pues sí que habría que regular legalmente, ¿no? Y yo creo que la ley viene a cubrir ese hueco, aunque coincido contigo en que es manifiestamente mejorable. Todo lo que ha dicho de la ley lo firmaría, ¿no? Pero ha habido en este debate, ya termino y te hago la pregunta, ha habido en este debate una polarización muy fuerte, y tú lo has señalado, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que se quería matar a los viejos, o se ha dicho que nunca se puede, es correcto, moralmente correcto, matar a una persona. Y sin embargo, personas que afirman esto, cuando van al cine y ven una película bélica y ven en una trinchera la Primera Guerra Mundial al soldado al que ha destripado una granada y le pide al capitán que por favor no le deje ahí cuando van a avanzar ya las tropas, no le deje morir con las tripas fuera de la trinchera, que le pega un tiro en la cabeza y el capitán le pega un tiro en la cabeza, todo el mundo viendo la película dice, caramba, pues sí, ha hecho bien, ¿no? Y simpatiza con la posición del capitán. Ha tenido un comportamiento compasivo, moralmente correcto. Luego, hay situaciones en las que la muerte de una persona no es moralmente incorrecta. Bueno, el caso más claro es la defensa propia, obviamente, ¿no? Pero incluso en casos que no son de defensa propia, como este que acabo de señalar, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, los que reflexionamos sobre estas cuestiones de una perspectiva filosófica, lo que hemos echado en falta justamente en este debate han sido los argumentos. Y yo por eso te agradezco mucho que hayas expuesto con esa claridad que lo has hecho, los argumentos de un lado y de otro, aunque tú te has decantado por una posición, pero yo creo que muy bien argumentado, ¿no? Yo es que estoy de acuerdo con lo que has dicho, habitualmente. El problema es lo que planteas. Yo creo que no hay un reproche penal, ni siquiera moral, en el que acaba con la vida de otro que se lo está pidiendo y que está sufriendo. Yo por eso, con los alumnos, les planteo ese supuesto, porque eso les obliga a pensar. No digo broma, les mando al rincón de pensar, que es lo importante. Por aquí lo que es importante es pensar. A mí lo que me desespera es cuando yo hablo de esto con amigos y me dicen, ¿y por qué estás a favor? ¿No? Porque como lo ha aprobado mi partido, estará bien, ¿no? Porque es progresista. Hay que recordar que el líder del Partido Comunista en Portugal, de manera reiterada, votó en contra de la eutanasia, de hecho bloqueó una ley en primera instancia, porque decía que eso no era Estado social, que la defensa de los valores de un partido como el Partido Comunista estaba en los cuidados paliativos, no en la eutanasia, que era una expresión muy liberal. El Obregón es expresión liberal, una parte de la sociedad, el intelectualmente más potente, como él diría, en el momento de su vida, de un diagnóstico fatal, quiere morir de una manera controlada y no asume el sufrimiento que acaba con su vida. Esa muerte un poco idealizada de Michel Foucault y que habla Hahn en sus libros, una especie de suicidio del intelectual. Entonces, yo creo que ahí es muy importante el tema de seguir argumentando, hablando, en fin, la ley se ha aprobado. Esto ni es bueno ni es malo. Para unos es bueno, para otros es malo, para otros bien. Es decir, no hay un reproche penal, no hay ni siquiera un reproche moral, pero yo lo que planteo es también un reconocimiento general del derecho me genera indigno, me preocupa. Lo de la puerta de los innumerables. También es verdad, no nos vamos a engañar, que el reconocimiento de un derecho cumple con el principio de igualdad. No solo los ricos que se puedan ir, que eso está ocurriendo a Suiza,
pueden acabar con su vida, sino todos podrán acabar con su vida con independencia de sus condiciones económicas. A mí, como persona que defiende el Estado social y el principio de igualdad, eso me satisface. Pero vamos a las paradojas. Pero paradójicamente, la facilidad en el acceso a la eutanasia es el principal riesgo también de la eutanasia. Ahí está la paradoja. Por un lado, facilitamos el acceso para cumplir con un principio de igualdad y que no solo sea cosa de ricos que se lo pueden permitir o que encuentran fácilmente un amigo médico que se ayuda a morir, no la persona de peor condición económica, que no tiene ese amigo, compañero del colegio mayor médico que le ayuda a morir, pero por otro lado, al facilitarlo, tenemos el riesgo que tiene el resto de la vida. Por eso digo que lo importante en esta ley es no hacer trampas y ya que hemos probado someterla a un escrutinio muy riguroso. Pero es que el problema que tiene España es que tradicionalmente somos muy malos en someternos a escrutinios. Nuestra ley, tenemos una ley, por ejemplo, que es una ley, lo hablamos de la comida, el tema de las células madres embrionarias, la ley más moderna del mundo en reproducción humana asistida, que ha generado el crecimiento de muchos unidos para el reproductor. Pero que es una ley que nadie se ha parado a evaluar y a ver, por ejemplo, qué cosas están haciendo, cómo se están haciendo. Porque somos muy malos abogados. Nosotros aprobamos, somos un poco el parlamento del siglo XIX. Aprobamos la ley y la ley camina por su lado. Ahí está la importancia de someterla a ese escrutinio. Y lo que tú dices, esto, al menos en mi universidad, los rectores jesuitas con los que he tenido que hablar muchas veces, la cátedra de bioética de la Compañía de Jesús, la universidad mía, entre comillas, la verdad es una sociedad secularizada en la que tenemos que buscar puntos de encuentro. Y a mí el Cardenal Martini, magnífico cardenal de Milán, se enterró a la catedral de Roma, lo decía, más menor, tenemos que encontrar puntos de encuentro. Y lo dice el Papa Francisco. Al menos yo así lo entiendo, tenemos que buscar puntos de encuentro. Puntos de encuentro sin dejar de denunciar lo que creemos que son actos que pueden tener consecuencias. Pero a nadie se le ocurre reprochar, ni penal, ni incluso moralmente a aquel que pide morir porque no quiere seguir sufriendo, o aquel que ayuda a otro a morir por amor. Eso no hay. Esa para mí es la paradoja de la dificultad de la eutanasia. Por lo menos a los que no nos sentimos cómodos con la figura. Pero es que la vida está llena de paradojas. Y con los temas de transhumanismo, el transhumanismo anda que no tenemos paradojas. Para de tomar. ¿Qué intentamos? Pues al menos aportar. Lo importante es seguir reflexionando. Para mí es decir, no está la ley, no, no, seguir. Por eso a mí me parece este acto importante. Porque este acto hace unos meses era top. Ahora parece que se ha dado ya por acabado el tema. No, no, esto hay que seguir, porque si no seguimos es como podemos tener problemas realmente. Y un día mirar para atrás y darnos cuenta de lo que ha ocurrido. Cuando quiera. Sí, enhorabuena por las ideas vertidas y por conocerlo. Esto, hoy particularmente me resulta doloroso que una sociedad como la española haya que adscribirse a una determinada posición política o religiosa para defender la vida, para estar a favor de la vida de la eutanasia o estar a favor de la eutanasia o para estar en contra. No acabo de entender por qué todos los votantes del Partido Popular o de Vox o los que van a misa los domingos tienen que estar en contra de la eutanasia y sin embargo todos los votantes que votan al Partido Socialista o que se declaren ateos tienen que estar a favor de la eutanasia, ¿no? Es una cosa que me resulta bastante dolorosa e inhumana, ¿no? Quería hacer un par de matizaciones, de matizaciones, si me permite. Una de ellas es que entiendo que es que hay determinadas palabras que tienen un significado semántico que no se ajusta a su realidad. Entonces, una de ellas es la eutanasia. La eutanasia significa etimológicamente bien morir o algo parecido. Y sin embargo, creo que no es exactamente bien morir. O todo aquello que no es eutanasia no es mal morir. Creo que fue el Estado de Oregón que uno de los pocos que así que comunican públicamente sus resultados anualmente acerca de cómo, a cuántos, etcétera, se les aplica la eutanasia, hizo informe del año 2018 que tuve la ocasión de leer, es de acceso público, lo podemos leer cualquiera, pues contaba, no así otros países como por ejemplo los Países Bajos, que tienen los protocolos, hasta lo que yo he podido entender, ocultos, pero sí Oregón, el Estado de Oregón
contaba los protocolos terapéuticos, entre comillas, o de terapéuticos que aplicaba para aplicar la eutanasia, donde, bueno, pues están incluidos fármacos conocidos por los médicos en general, barbitúricos, bloqueantes de la placa motora, opiáceos, etc. Es decir, no son fármacos con un efecto absolutamente predecible y no producen un bien morir en la mayoría de los casos. De hecho, hablaba de que 2 horas después de haber empezado la terapia, entre comillas terapia también, para provocar la eutanasia, un 30% de los sujetos seguían todavía vivos. Hablaba de casos, no recuerdo las cantidades, pero no eran despreciables, de convulsiones en el momento de producir la muerte, de náuseas, vómitos, de sensación de desconforto, etc. Es decir, la eutanasia no es el bien morir. Yo creo que esto deberíamos de quizá cambiarle el nombre, o si no le cambiamos el nombre, por lo menos saber que no es exactamente bien morir que producir la muerte mediante sustancias químicas. Estamos hablando solamente de sustancias químicas, también se podría hacer mediante efectos físicos, pero creo que la ley se refiere solo a sustancias químicas. Desde luego España, hasta lo que yo sé, aunque todavía la ley es joven, pero no ha publicado los protocolos que se emplearán para producir esa muerte. Y estoy convencido, yo trabajo con este tipo de fármacos, que no van a producir una muerte dulce a todos los sujetos, ¿no? Y finalmente quería también decir que efectivamente en España y en Occidente en general, pero en España en particular, que es donde yo desde luego más conozco, se da esta paradoja de que tenemos en estos momentos una ley de la eutanasia como si fuera la única forma de morir bien, y sin embargo no es infrecuente, es muy frecuente en las instituciones sanitarias dar lo que comentaba el profesor Dieguez, estos casos de obstinación o encarnizamiento terapéutico, son términos también contradictorios pero que creo que expresan bastante bien la realidad y que son una auténtica desgracia, pienso, para nuestra sociedad y a la cual posiblemente nos vamos a ser protagonistas, pues la mayoría de los que estamos aquí, o sea, que esto no es ninguna tontería, ¿no? Posiblemente a la eutanasia no lleguemos, y ese es el porcentaje, no lleguemos la mayoría de los que estamos aquí, pero a esa situación de hostigamiento terapéutico podríamos llegar muchos de los que estamos aquí, y eso es una auténtica tragedia individual cuando llega, y social también creo, lo que pasa es que oculta y desconocida. Bueno, o sea, eutanasia, yo uso el término porque si lo precisara nos llevaría mucho el tiempo. Es verdad que eutanasia es un término general, no es el derecho, lo usamos en un sentido general, que es cualquier muerte, pero que admite diferentes maneras, eutanasia activa, directa, indirecta y pasiva, y los tres son completamente diferentes, y de hecho la activa e indirecta y la pasiva en España son legales desde hace muchísimo tiempo. Esto es eutanasia activa directa, provocar directamente la muerte de la persona que lo solicita. Pues a veces habría que hablar de otra manera, pero hemos incorporado la palabra eutanasia como si fuera ya la activa directa y la única y otras formas. Por eso digo también, al final es el único actor que se ha quedado, es lo curioso de todo, está bien lo que denunciaba antes. Lo que comenta de Oregón es, el problema que tiene Oregón, volvemos a las paradojas. Oregón tiene un sistema muy garantista, bastante garantista, creado para una clase social, como te decía antes, por los datos sobre Oregón. Aparte del informe del propio Estado de Oregón, hay un documento interesantísimo, que es el informe que hace el Comité de Bioética Sueco, un extraordinario comité, cuando se plantea la posibilidad, descartada ya, de despenalizar alguna forma de eutanasia en su suicidio, en Suecia. Y hacen un informe sobre eutanasia en Países Bajos, está publicado en el comité, ahora está publicado en inglés, los suecos publican mucho en sueco, no se dificulta el acceso, y sobre Países Bajos y sobre Oregón. Y ahí en ese informe demuestran a quién se le aplica, cómo se le aplica. ¿Qué problema tiene Oregón? Que al ser auxilio del suicidio, al ser tan garantista y al haber excluido, para no alterar los fines de la medicina,
haber excluido al médico de la ejecución, sino que es directamente el paciente el que toma el fármaco, se produce ese problema. Por eso digo que paradójicamente la participación del médico, por un lado, es más garantista, la eutanasia frente a los signos de sitio, porque el médico está presente, ejecuta y controla al paciente, pero tiene el problema de que acaba alterando los fines de la medicina. Y la medicina, hay que recordar que más de una vez políticamente ha sido manipulada. Y la medicina, la libertad personal del médico, es la garantía del bienestar de los ciudadanos. Recordar cómo a los disidentes políticos, bajo prescripción de un psiquiatra, se les ha ingresado psiquiátricos. Ha sido algo bastante clásico, por suerte, hace muchos años, aunque me parece que algún estado no lo sigue practicando. Entonces, es otro trabajo. El problema que tiene Oregón es que al no ejecutar al médico, sino limitarse a prescribirse el fármaco y tomarlo al paciente cuando lo desea, se producen esos eventos adversos. La toma, se controla. Pero también, si participa el médico, se produce la alteración de los fines. El médico cambia completamente su rol social. Antropológicamente cambia, porque el médico no se ha formado para acabar con la vida de una persona. Y lo último, también está el problema, lo que comentas, que es la obstinación terapéutica, que a mí el término no me gusta, me gusta más el de sobreesfuerzo terapéutico. Olvidamos, para aprobar esta ley, el contexto familiar en la asistencia, que hay muchos médicos asistenciales, que es de una medicina defensiva por prescripción familiar, que ocasiona obstinación. La familia, el problema normalmente, a mí me tengo en su época llevar reclamaciones de responsabilidad patrimonial, entre otros, uno de los clientes fue el Servicio Andaluz de Salud. Y a mí me gustaba mucho leerme los hechos de las reclamaciones, porque alguien me reclamaba en contra de un médico. Me gustaba leerme los hechos, porque había abogados que escribían mal los hechos, pero otros abogados que describían los hechos de una manera bastante ajustada a lo que le había dicho el cliente. Me gustaba ver la sociología de la reclamación. Un señor acaba reclamando un médico. Y uno lo que percibía es que las familias tienen, en muchas ocasiones, dos problemas. Una, que no asumen la muerte, y por tanto someten a sus familiares a un sufrimiento innecesario, bajo la amenaza del médico, que es incapaz de hacerles ver o no puede convencerles, porque entonces no está respetando una falsa autonomía de la familia, no del paciente, porque ahí no hay autonomía, hay ineficiencia. Y en segundo lugar, la sensación de culpabilidad que tienen muchas familias por la falta de acompañamiento, la falta de apoyo, y cuando llega el momento final, piden que se haga todo porque no quieren asumir que han abandonado a sus familiares, a sus mayores, y ahora que, a costa de lo que sea, ese es el escenario en el que se incorpora esta figura. Ese es el problema. Es que nuestro contexto es un contexto muy complicado. Para mí, eso el propio comité, si lo veis al final del informe de eutanasia, destaca que una decisión que pueda ser virtuosa o menos discutible en Oregón, en el contexto nuestro, de población envejecida, un sistema público de salud que tiene sus dificultades, una crisis económica que nos viene enorme, una nueva estructura social de abandono de los mayores, y por tanto un cambio en los roles familiares, una falta de aceptación del sufrimiento, hasta la reforma que nos están haciendo en el gobierno que recibimos en las escuelas, en las universidades, en la escuela, que los niños no sufren. O sea, el niño no puede sufrir. ¿Qué sociedad estamos creando? Ese es uno de los problemas. Y ahí es donde es. Por eso digo que esto es una ley muy compleja. Al menos esperemos que se evalúe y se someta a un escrutinio de lo que es. Si lo reconocemos, y es para mí el problema del mensaje, si lo reconocemos como una gran conquista social y el último derecho que nos faltaba por conquistar y una decisión virtuosa, ahí creamos un acuerdo. Esto es una desgracia. Como el Código Penal, recordad que un magnífico ministro de Justicia cometió un gran error en su vida, que es mandar un Christmas en Navidad diciendo feliz Navidad y feliz Código Penal. Y la gente le dijo, mire, el Código Penal, como los impuestos, son cosas que se aprueban pero se ocultan. Porque el Código Penal es una norma triste. Una norma triste. La eutanasia no es una ley alegre, es una ley triste para situaciones muy difíciles en las que una persona no ha conseguido encontrar solución por otra vía. Por tanto, no es una ley para celebrarla. Nadie se puede vestir de gala para celebrar la aprobación de esta ley. Eso es una aberración. Es una ley que a lo mejor, si hay que aprobarla, si algunos piensan que es la solución, pero por favor, hay que hacerlo en sombra y sin mucho espectáculo. Porque esto no es una conquista de derecho. Es la solución para algunos para una situación dramática. Muy distinta. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitarte. Me parece que ha sido una exposición brillante, bien fundada,
y felicitarte también por, como presidente del Comité Español, de esos magníficos informes que habéis hecho y que nos han servido a los que nos dedicamos Leonor a la docencia. Leonor, no iba a hablar ahora del comité y poneros bien, te vas. No, vete, vete. Es que iba a citar al comité y yo que te vas. Era por pudor. Vete, vete, vete. Luego te sopra lo que me dice. Luego te lo cuento yo. No, quería decir que esos son informes fantásticos que deberíamos de conocer los médicos, que desgraciadamente no están lo suficientemente difundidos. Y me gustan muchas cosas, muchísimas de las que has dicho, pero me parece que la palabra clave puede ser que esto es un problema y no un dilema. Y como problema que hay que buscar cursos intermedios de consenso. Y precisamente es lo que esta ley adolece. Aparte de ser una ley inoportuna, porque no podría ser menos oportuno el tiempo en que ha aparecido, una ley que no ha sido oído al Consejo General de Colegios Médicos, aparte de no haberse oído, por supuesto, el Comité Consultor Preceptivo, aunque no obligado, como bien se ha explicado aquí, por el modo en que se planteó la ley. Pero por puro pudor creo que los médicos tendríamos que haber sido escuchados a través del Consejo General de Colegios Médicos, que claramente se ha posicionado, fíjate bien, fijaros bien, fíjense ustedes, que la eutanasia no es un acto médico, no es un acto médico. La eutanasia es un acto sanitario en todo caso. Que la eutanasia no es un acto médico porque no está incluido entre los fines de la medicina. Esta idea es fundamental, hay que dejarlo muy clara. Y toda la filosofía, los antropólogos, los juristas y tal, tienen que pivotar sobre este nuevo derecho que nos obliga a los médicos como necesariamente cooperadores a hacer algo que en principio es contrario a nuestra propia orientación profesional. Por tanto, una ley, aparte inoportuna, me parece que es una ley confusa, una ley que entra claramente en confrontación con la deontología profesional y por eso tenía que haber sido mucho más reflexiva y no haber sido tan precipitada en su aprobación. Me parece, por tanto, además inoportuna, porque especialmente Andalucía, está citado aquí la ley del 2010, que le llamamos aquí del bien morir, del acompañamiento del morir, es una ley muy buena, porque precisamente es contraria y controla eso que se ha comentado aquí del encarnizamiento terapéutico. Por fin, al médico le da todas las garantías para la limitación del esfuerzo terapéutico, para aceptar el rechazo al tratamiento, para obligar a cumplir el testamento vital y además para hacer la sedación paliativa, bien entendida, en las situaciones de síntomas refractarios y no porque se lo pida a cualquiera. Por tanto, creo que con la ley andaluza hubiéramos resuelto mucho tiempo este problema que, como digo, ha venido a aparecer sin más debate y sin más participación de los médicos. Y la pregunta mía, y termino, es la confusión que tenemos con la figura del médico responsable y la objeción de conciencia. Según la ley, prácticamente solo se puede objetar al acto directo de administrar el tóxico, el medicamento, en el caso de la eutanasia o de ayudar y la prescripción de ayuda al suicidio. No se puede objetar a ser médico responsable, solo a lo último. Cuando uno lee la guía de buenas prácticas, en las funciones del médico responsable, las dos últimas son precisamente ejecutar la muerte. A mí me parece que es un disparate total, porque objetar la objeción de conciencia no puede ser constreñida a una cosa muy concreta. Y si la hace general, entonces entra en conflicto con el médico responsable asistencial. Me parece magnífica la diferencia entre el médico de acompañamiento, que es el médico que es responsable de la atención sanitaria de ese sujeto, que tiene que seguir hasta el último minuto por lealtad a su paciente, pero no estar en contradicción con el otro médico responsable de la figura que aparece en la ley. Eso es absolutamente confuso y es necesario que se aclare. Y que me gustaría saber tu opinión de cómo se podría resolver ese dilema. Ese comentario que planteas es muy, muy relevante. Además es bueno aclararlo y descartarlo. Vamos a ver, yo cuando planteo que el médico responsable que quiera acompañar
deben permitirse de acompañar, incluso por determinadas instituciones, permitirlo, siempre con la lealtad, manifestar al paciente que lo va a ejecutar. La persona quiere acompañar, un paliativista acompaña, pero no lo ejecuta. Y otra cosa es que el sistema, al médico responsable, que pueda considerar que ese acompañamiento no es correcto, obligarlo a acompañar. ¿Cuál es el argumento para defender que un médico pueda o no acompañar en función de lo que es su conciencia y respetar su conciencia? Lo que has planteado antes de formular la pregunta, que son los fines de la medicina. La medicina, como una de esas pocas profesiones que existen tradicionales y que responde a un origen, a una evolución, como el derecho, la filosofía, sobre todo, son dos filósofos menos prácticos, ¿sí? Nosotros somos más prácticos. Nosotros no lo creamos, es un papel, pero no es problema, no somos los problemas. Pero la medicina del derecho responde a un origen. Como tal es profesión, la propia Constitución, en el artículo 35, reconoce la libertad profesional como un derecho fundamental. Y eso significa que los profesionales tienen una garantía en cuanto al ejercicio de su profesión, incluso frente al legislador. Cuando la Constitución ha querido reconocer la libertad profesional, lo ha hecho para blindar las características y la naturaleza de las profesiones, porque no dependen del legislador, dependen del origen, historia y evolución. La medicina ha nacido y se ha evolucionado para curar, cuidar, acompañar, nunca para matar como un fin. Si yo como legislador le introduzco un nuevo fin que lo decide una mayoría democrática, pero no la mayoría moral, porque no coincide la mayoría de votos con la mayoría moral, eso lo descubrimos en los años 30, yo a ese médico que le he introducido un fin que no es el propio para el que él se ha formado, no le puedo obligar a cumplirlo. Yo al médico le puedo obligar a todo aquello que sean los fines propios de la medicina, pero no. Por eso hay que distinguir entre los fines de la medicina y los fines que se le imponen a un médico no siendo la medicina. Yo al médico, en un contexto de necesidad, le puedo exigir que cocine en un hospital, porque no hay cocinero. Pero eso no es un fin de la medicina, cocinar. Bueno, antes hacía una serie de ungüentos y cosas que van a ser. Pero hay que distinguir, por lo tanto, cuando yo introduzco en una profesión un fin decidido por una mayoría que no es un fin propio y que contradice incluso a ese médico, le tengo que exonerar o le tengo que garantizar que puede cumplir con ese fin o no. Tiene un máximo nivel de protección en su libertad. Vuelvo a insistir, si no protegemos las profesiones y las dejamos en la mayoría, en ocasiones la mayoría, de manera disparatada, altera las profesiones precisamente en beneficio solo de esa mayoría y en perjuicio de la mayoría. Solo ha demostrado la historia siempre. Y por eso se garantiza. No cabe en España una ley que diga que un abogado tiene que entrar obligatoria en determinados juicios a perderlos. El abogado, antropológicamente, cumple un papel en el sistema de justicia que es la defensa del cliente. De hecho, tiene un deber de secreto profesional y un deber de defensa. Si se incluye en algún momento eso que iría en contra de la naturaleza, lo cual sería inconstitucional. Por eso yo creo que la eutanasia es inconstitucional, porque afecta a una garantía institucional de la libertad médica, sobre todo cuando se admite la objeción. Ese abogado al menos se debe reconocer la libertad máxima a la hora de objetar, porque usted está alterando mi profesión. Distinto es que yo como administración le obligue a llevar a cabo un acto propio de la profesión médica, porque usted se ha formado para eso. Ahí la objeción no encuentra espacio. Aquí todo. No es que encuentre un poco. Para mí esa es la contradicción de poner en duda la objeción. Cuando usted crea un fin no médico, un fin que va en contra de la medicina, lo hace democráticamente, no puede imponer ese fin no médico. Al revés, usted debe respetar a los médicos, no intervenir. Ese es. Y lo último que digo, no sé qué decirlo, ya que se ha ido de honor, lo puedo decir, pero no se ponga rojo. Es que también, o sea, el comité ha cumplido un papel porque la verdad es que yo me he visto rodeado de un grupo de personas extraordinarias. Nosotros, yo un día le escuché al juez Marchena en una cena contar por qué la sentencia del proceso fue unánime, siendo los jueces de diferentes visiones del derecho, no hablo de políticas, visiones del derecho. ¿Por qué fue unánime? Y él dijo, fue unánime gracias a que no podíamos salir como hacíamos habitualmente a la cafetería de enfrente, a tomar el café o a comer, o a merendar. Pero como estaban los grupos, un grupo y otro, gritando, encargamos un catering.
somos magistrados que nos conocemos muy poco, porque coincidimos solo para la votación de las sentencias. Y convivimos durante varios meses. El convivir durante varios meses nos hizo desarrollar una amistad que nos ayudó a encontrar puntos de encuentro. En el comité de bioética, ¿qué nos ha ocurrido? Que hemos convivido varias personas muchos años en situaciones muy difíciles. Hay que recordar algo, y lo digo que es heroico. El Comité de Bioética de España tardó 3 días en aprobar un informe sobre si era correcto o no, éticamente, dar a elegir a los pacientes la vacuna. ¿Se lo recordáis? En abril. El gobierno, cuando se planteó la pauta de tener algo obligatorio o no, nos pidió, de hecho estaba yo entrando en el fisioterapeuta, porque tenía tanta tensión, un dolor en el hombro, que ni con el yoga conseguí quitármelo, y me llamó el ministro y me dijo, ¿tendríais un informe para el viernes? Y el viernes los miembros del comité sacamos. Y eso también se hace cuando hay confianza y cuando sabemos llevar el punto de encuentro. Y eso es lo que yo he encontrado estos años. Gente que creen que nos hemos confiado en un desarrollo de una amistad y un ser de trabajar por el bien de todos, no por el mismo. Muchas gracias, Rico, por su brillante exposición. Muchas gracias a la Academia por la organización de este acto. Por razones de tiempo tenemos que concluir el hackings. Son las 9 en este momento de la noche y muchas gracias a todos por su atención.